Bueno, hemos tomado conocimiento el día de ayer de la situación de cinco funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero que habrían resultado intoxicados por monóxido de carbono, de acuerdo a la información de los partes médicos que nos entregó la Asociación Chilena de Seguridad. Por lo mismo, el día de hoy, a primera hora, hemos tomado las medidas inmediatas a través de la sociedad concesionaria que tiene a cargo la administración del Complejo Libertadores para garantizar la salud de todos los trabajadores que allí laboran, funcionarios tanto del Servicio Nacional de Aduanas, del Servicio Agrícola y Ganadero y de la Policía de Investigaciones, de forma tal de que se garantice que se cumple con la normativa vigente. En este sentido, si bien existen turbinas al interior del complejo que provocan la circulación del aire y que están conectadas a sensores que se activan cada vez que se supera la norma permitida, hemos definido la activación manual de estos turboventiladores de forma de que la circulación se produzca regularmente. También hemos solicitado que más allá de los sensores de detección de humo se hagan mediciones manuales que nos permitan también tener certeza y seguridad de que no se está vulnerando la norma en este sentido. Así que vamos a seguir realizando otras acciones para garantizar que en el futuro también se cumple completamente con la norma.